barrios donde residen los titulares celíacos asistidos para poder brindarles información nutricional y el asesoramiento correspondiente y las técnicas para que ellos puedan elaborar sus productos a partir de las harinas que vienen en el módulo. Y es una forma también de poder abaratar los costos, ya que reciben el módulo y al recibir también las técnicas o el conocimiento de los talleres, pueden llevar a cabo sus propios productos, digamos, panes, diferentes más. La asistencia consiste en módulos de alimentos no perecederos, aproximadamente 21, 25 productos, entre harinas, harinas de arroz, féculas de mandioca, premezclas, leche y, bueno, otros productos para que ellos puedan abastecerse de un grupo de alimentos que son los que no pueden consumir, los que contienen trigo, y el resto de la alimentación complementar con otros, con los otros grupos de alimentos, frutas, vegetales, carnes. Hay una estimación que es hasta un 360% más. Por ejemplo, una harina común de trigo te sale 35, 40, 50 como la más cara, y la de celíaco tenés de 90 pesos para arriba el kilo. Ese es un ejemplo. ¿Y hubo subas en estos últimos tiempos? Sí, hubo suba como en todos los productos y la verdad es que los precios cuidados no han llegado a lo que es la producción celíaca. No tenemos ningún, digamos, beneficio en ese sentido, porque si bien hay una caja que entrega el gobierno, esta caja es para la gente que realmente no lo puede costear, es decir, de bajos recursos económicos. Pero para cualquier trabajador hoy en día alimentarse es caro, y más si somos celíaco, porque como te digo hay una diferencia de un 360%. ¿Y en estos precios esenciales o precios no encontraron productos? Porque decían que hay 71 productos para celíaco. Eso dicen. Pero si vos vas al supermercado, a las góndolas de los celíacos, no existen.